El gaucho de Banús, cada vez más cerca de la inauguración del lugar ideal para comer la mejor carne, el lugar para los mejores eventos, el lugar para encontrarse con amigos. El gaucho de Banús patrocina este espacio. Hablamos con el señor Pablo Miste, en representación también de Marbella, concretamente en Puerto Banús, de tantos restaurantes como hay, tantas cosas interesantes. También diseñadora de joyas, nuestra querida amiga Noelia Tame, la cual lucimos joyas de ella casi siempre o siempre. Vamos a hablar con Pablo porque en esta ocasión también se aprovecha para presentar y fomentar el turismo y las cosas que tenemos en la Costa del Sol, como es el nuevo restaurante que abre sus puertas dentro de nada y nos vamos a hablar de él. Pablo, buenos días, buenos ¿qué tal? Elena, ¿cómo estás? Un placer. Estamos encantados, pero tú fíjate que tú en Madrid te mueves como pez en el agua, ¿no? Diríamos, ¿no? Muchos años de vivir aquí en la capital y bueno, nos vinimos desde Puerto Banús, justamente, como vos contabas, con el proyecto del gaucho que se empezó a gestar hace muchos meses y que por fin, el 15 de marzo, va a abrir sus puertas al público. Ya hay fecha y todo. Ya y todo, ya está casi hecho, ya está prácticamente dando últimos toques y nada, venimos a promocionarlo y a hablar con gente, va a ser un sitio fantástico, como el nombre lo indica, obviamente es un restaurante con de estilo argentino, con una parrilla argentina, el plato principal van a ser las carnes, van a haber muchas variantes. Lo bueno que también al ser un espacio muy grande, entran 200 comensales sentados cómodamente, vamos a poder ofrecer todas noches distintos shows. Vamos a tener tango, vamos a dar folclore, vamos a tener salsa. Para eso contamos con la escuela de Nicolás Valiente de Marbella, que ha ganado infinidad de premios. Tenemos la magnífica terraza con las vistas que vos y yo conocemos muy bien, del muelle de Benabola, de los barcos. El sol magnífico de Marbella, que ahora en invierno así todo también nos acompaña. Sinceramente, hay una infinidad de opciones por las cuales estamos seguros que va a ser un éxito. Y lo principal, la calidad de los productos y además el precio. Es un precio muy, muy accesible para que todo el mundo pueda venir con un montón de facilidades, con cena shows. Y es un espacio que también uno lo puede tomar para presentar libros, para hacer catas, fiestas privadas. Da mucho juego. Sería interesante, ya que dice que hay tantas cosas, una página de Facebook o una web para que los que estén interesados puedan seguirla. La página web es www.elgauchodebanús.com. Tenemos una página en Facebook de amigos que es El Gaucho de Banús también, que así se llama. Donde bueno, vamos colgando fotos de nuestros platos, la gente pone comentarios, participa activamente, siempre hay gente que nos pide amistad y deja lindas sugerencias también. Estamos muy, muy contentos. Estaremos conectados en El Gaucho para ver todos los eventos, que es lo que acontece. El 15 de marzo vamos a estar abiertos, vamos a participar de la Semana del Luxury Weekend también. Y el día 12 de abril ya está como fecha, es una gran inauguración con amigos, con caras famosas, con autoridades y más, que ya está prácticamente organizada. Pues nada, enhorabuena y tenemos la cita allí ya en Marbella, ¿no? Así mismo, ahí los esperamos. En El Gaucho, en el muelle Benabola número 10. Gracias, Pablo. A vos, Elena. Hasta luego. El Gaucho de Banús patrocina este espacio.